Iluminar una escena de manera realista suele ser un verdadero quebradero de cabeza, ya que las luces con las que podemos trabajar en Blender no llegan a crear la misma iluminación natural que nos ofrece la luz del sol. Por ello se suelen agregar imágenes que nos ofrecen un alto rango dinámico. Con este sistema, los objetos adquieren las reflexiones y refracciones lumínicas captadas y en rebote hacia su propia superficie, desde todos los ángulos que ofrecen dichas imágenes. Estas imágenes son conocidas como HD, RI. En pantalla pueden ver un lugar desde donde poder descargarlas en distintos formatos de resolución. Ahora veremos las dos maneras de utilizarlas en Blender. La primera es en la previsualización de render. Si abrimos la pestaña situada a la derecha del botón de previsualización, nos encontramos con dos preajustes marcados. Si los desmarcamos, veremos que nos ha aparecido una ventanita con una de las imágenes que ya nos vienen cargadas en Blender. Podemos elegir cualquiera de ellas, y notaremos la diferencia entre este tipo de iluminación y la que teníamos anteriormente preparada con las luces de nuestra escena. Con el deslizador inferior a ellas, podemos regular que sea visible o no, mientras estamos visualizando el efecto. Asimismo, podemos regular la fuerza con la que incide sobre los objetos de nuestra escena, y rotarla alrededor del ángulo de nuestro punto de vista. A la derecha, en la parte superior, podemos observar una rueda dentada. Al pinchar en ella podemos entrar en los ajustes de preferencias de usuario. Desde ahí, tenemos la opción de cargar más imágenes de alto rango dinámico, para previsualizar nuestras escenas. Aclaración. Estas imágenes no son las que iluminarán nuestra escena en el render final. Solo nos dan una previsualización en la ventana del editor mientras lo mantenemos en la vista pre-render. Para que sean efectivas en el render final, deberemos cargarlas en las propiedades de mundo. Pinchando sobre el puntito de la paleta de asignación de color del cielo, donde elegiremos la opción
Imagen de entorno. Nos dirigimos a la carpeta donde tenemos descargadas nuestras imágenes HDRI, y elegimos la que nos ofrezca una iluminación aproximada a nuestra necesidad. El resto es solo ajustar la intensidad con la que actuará. Si les ha quedado alguna duda, solo déjenme su consulta en los comentarios.